Y volviendo al mundo Maradona, cuando veíamos ayer en Canal de Encuentro que daban la película Héroes, terminó la película Héroes, o ese documental brillantísimo de 34 años que no pierde vigencia, y acto seguido pegaron la historia detrás de la Copa, esa ocurrencia tan sensacional de Koala Contenidos y de Cristian Rémoli y compañía, y un gran equipo que trabajó haciendo esa historia detrás de la Copa, que no solo era la historia de la Copa del 86, claro, en ese mes, mayo-junio, si lo ponemos, de viaje, de tanto tiempo allí en la concentración de la América, tantas historias que escuchamos, hoy Oscar Ruggeri como colega dando cuenta de lo mismo, de la concentración en la que estaban ellos, Pasarela, Brown, creo que Cuchufo, Ruggeri, un par más, casi que en otro lugar, en otra dependencia del Nido del Águila, como se llama la concentración de la América, sino que esa historia comenzaba cuando aparentemente Menotti iba a continuar en la selección, no hubo un acuerdo, apareció Bilardo y la historia detrás de la Copa, que si no me equivoco es del año 2015 para 2016, con los 30 años de México, no pierde nunca vigencia y mucho más en este tiempo tan, tan especial. Querido Cristian, Javier es mi nombre, qué gusto poder saludarte, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. Hola Javier, ¿cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, bien. Primero, bueno, pregunta obligada, ¿no? Habiendo remasterizado, habiendo hecho, habiendo, bueno, conseguido material inédito. ¿Qué Maradona descubriste de ese México 86 que a lo mejor, desde tu óptica, sea diferente de ver del Maradona que todo el mundo conoce, ¿no? Porque a lo mejor desde esa intimidad pudiste observar una cuestión especial o diferente. ¿Qué te quedó un poco de eso, mucho más en este tiempo tan difícil que nos toca, ¿no? Bueno, el docu tiene como un eslogan que es que los héroes no son personas extraordinarias, sino que son personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Que es una frase que yo le escuché decir a Cachito Vigil una vez y me pareció que aplicaba muy bien. Y bueno, un poco me suba lo que decías vos, ¿no? Ahí lo que está es el Maradona, el Maradona común, que era el Maradona fuera de la cancha, con sus compañeros de selección. Bueno, no está en el video, pero está su padre dando vuelta todo el tiempo en la concentración. Está como el Maradona de a pie, digamos. Tal vez en el momento de mayor lucidez futbolística y humana, que fue durante el Mundial 86. Cuando digo humana, digo de tranquilidad y de estar enfocado en algo, ¿no? En algo que era el Mundial que él quería ganar, porque sabía que era su Mundial. En el 82 era muy joven, en el 78 lo dejaron afuera, era más joven todavía, en el 90... Por ahí ya con 30 años, en ese momento era un jugador, en ese momento, ¿no? Un jugador de 30 años se consideraba casi un veterano. Así que es ese Maradona, en las paredes con póster de Valeria Lynch, una camiseta de Dinamarca puesta, en una charla ahí con el Vasco, de vuelta con el Vasco, con los pies manchados por los botines, por la transpiración y los botines. Bueno, nada, ese es el Maradona, ¿no? que está en el documental. Claro que no habla Maradona en el docu, ¿no? Está todo el tiempo, pero no tenemos testimonio de él. Seguro. Cristian, a la distancia y con creo que 5 años que tiene la realización, pongámosle un poco más con tiempo de producción, postproducción y demás, ¿qué te quedó en lo personal? No tanto del mundo Maradona en sí, sino de todo lo que fue ese periplo, porque si bien lo sintetizamos en Diego, creo que dentro hay muchísimas partes de una historia que ha sido extraordinaria, no solo para el fútbol, sino para la cultura argentina, pero a la distancia de haber hecho la producción, ¿a qué conclusión llegas o arribas? Bueno, primero que es el, creo que lo hizo Valdano en el documental, el lugar de transformación deportiva más grande, por lo menos que yo recuerde, ¿no? Porque es un equipo que 10 días antes o una semana antes de jugar contra Corea el primer partido, no le puede ganar un partido a la tercera de la América México. O sea que el milagro de transformación se produce no solamente estando en México, sino que ya estando en el Mundial. Y después una de las cosas que me llevo, a nosotros nos ayudó muchísimo con esto, es el Tata Brown y el Vasco o la Pinchea, que son dos tipos de a pie, cuando digo de a pie, digo de a pie como somos nosotros, yo soy de Junín, por ejemplo, y vivo en Junín, y el Vasco de Pinchea es un tipo como de acá, vive en Saladillo. El Tata Brown vivía en la casa que era de los padres en Ranchos, y había recuperado esa casa para su familia. Bueno, pero vamos, tiene una particularidad que tienen 43 argentinos, nada más, que tienen la medalla en la Copa del Mundo. Yo veía la humildad en línea con cómo viven los jugadores de fútbol ahora, de la casa de Tata Brown, pero miraba dos cosas, ¿no? Él tenía como una especie de quincho atrás,
y ahí había dos cosas que no tienen muchos jugadores que tienen una fortuna, que es la medalla y la camiseta argentina encuadrada con el agujerito. Sí. Entonces, lo que me llevo es la simpleza de esos tipos. Los nombres yo juego porque son las personas con que más contacto tuve, pero, por ejemplo, Valdano, que vive en otra circunstancia, nos citó en un hotel en Madrid, por ejemplo, yo también logré captar en él esa simpleza y ese... Es increíble la conexión que tienen los jugadores con ese mundial y la conexión que tienen con el paso del tiempo. Nosotros somos los hinchas y que lo vimos afuera, tenemos una conexión muy importante con eso, porque significa un montón de cosas. Pero imagínate ellos que fueron los hacedores, ¿no? O sea, es como, no sé, todo con la Gioconda tiene una conexión especial, pero Da Vinci la hizo, entonces ellos son los hacedores. Uh-huh. Bueno, nada, me quedo con eso, con la simpleza de los tipos que nos tocó entrevistar para hacer el docu. Seguramente que el más difícil, obvio, pero el que primero se pensó para entrevistar era Diego. ¿Era difícil o fue muy difícil esa gestión, si es que se hizo, cómo fue? Es como que a Maradona hay que entrevistarlo, pero es casi imposible llegar. ¿Cómo fue eso? Mira, ahí se dio una circunstancia que bastante particular, porque Víctor Hugo, que es la voz en off del documental, había sido convocado por Maradona para escribir el prólogo del libro que él editó en el 86. Entonces, Víctor Hugo le ha dicho que sí, y bueno, con la generosidad, ¿no?, de Víctor Hugo, le ha dicho que a cambio, digamos, con una suerte de intercambio de figurita, le pedía que él hable en el docu. Víctor Hugo no tiene nada que ver con el docu, más que, no digo, nada que ver, es importantísimo, pero te quiero decir, no es productor del documental, ni el guionista, solamente pone la voz en off. Y bueno, tomó el compromiso ese. Al final fue en el medio de la pelea, él estaba en Dubái, fue en el medio de la pelea con Claudia y finalmente iba a venir a Argentina, no vino, y nosotros teníamos que cerrar el documental para diciembre de 2015 porque lo teníamos que entregar, porque teníamos un compromiso asumido con el Inca. Y bueno, entonces no se pudo hacer la entrevista. Mirá, yo te voy a ser absolutamente sincero. Cuando nosotros arrancamos con el documental, decíamos esto que decimos, o sea, Maradona no puede faltar, no podemos hacer un documental de 86 sin Maradona. Cuando fuimos avanzando, decíamos, bueno, por ahí sí. Cuando estábamos terminando decíamos, no, por favor, que no hable ahora. O sea, porque ¿cómo hacemos? Y además, y también lo digo con toda sinceridad, pensaba en ese momento, ¿qué historia nos cuenta Diego? O sea, ¿qué historia nos va a contar? Y ahora, hoy, vos me preguntabas, y digo, ¿cómo no lo buscamos? ¿Cómo no lo esperamos? ¿Entendés? Pero no por el hecho de que esté en el documental. ¿Cómo no lo esperamos para tenerlo ahí a mano 15 minutos hablando? ¿Entendés? Eso es lo que siento hoy. Hasta antes de ayer, vos me preguntabas y me decías, no, mejor que no hablo. ¿Entendés? Mejor que no hablo. Y ahora vos me decís, digo, ¿cómo no lo esperamos más? ¿Entendés? ¿Cómo no esperamos? ¿Cómo nos juntamos plata? ¿Nos fuimos a Madrid? ¿Cómo no nos fuimos a Dubái? Bueno, qué sé yo, ya está. Pero bueno, igualmente te digo esto, Maradona está todo el tiempo en el documental. O sea, no está el testimonio, pero es un documental básicamente Maradona, atravesado por Maradona. Seguro. Y con ese toque juninense, Cristian, de su rebeldía, de los orígenes, porque es una perfecta punta del ovillo para todo lo que viene, y con ese desarrollo es muy recomendable verlo, lo pueden conseguir en cualquier plataforma porque es extraordinario. Y me da la impresión, Cristian, y con esto te despido, que era como, porque se sabe todo del Mundial 86, y me parece que ese documental en su tiempo llegó para quizás cerrar ese círculo que era la intimidad de la concentración de la América, y me parece que lo que no se sabe es que queda como cofradía de aquellos que fueron parte actora principal. El resto, lo público, es de conocimiento prácticamente de todos. ¿Coincide un poco con eso de que México 86 lo sabemos completo, no? Sí, no, yo siempre creo que hay historia para contar, ¿no? Creo que hay historia para contar y esas historias llegarán con el tiempo. De la misma manera que apareció esta grabación, que nosotros habíamos visto, yo había visto cuando trabajaba en Teis Sports, de rebote, y pensé que era una grabación de 10 minutos y terminó siendo una grabación de 1 hora y media. Yo creo que siempre hay cosas para contar, siempre hay imágenes nuevas para contar y nada, seguramente saldrán cosas a la luz. El documental de Capay y de Maradona tiene una imagen espectacular de ellos casi en el túnel. Está en YouTube ahora, alguien lo ha subido, por eso lo recomiendo también. Se llama Maradona.
Y están en el túnel y Maradona salta, o sea, está como recalentando y salta como si fuera sobre su pie, como si fuera Ali. Y se escucha la voz del Tata Brown que dice, vamos muchachos, que en 2 horas somos campeones del mundo. Y eso estaba ahí, guardado, no sé, alguien lo fue a buscar. Y es una, la verdad que es una maravilla, es una maravilla. Maradona ha sido una... Yo creo que no alcanzamos a dimensionar todavía, ¿no? Yo veo que hay gente que dice, sinceramente lo digo, pude extenderme un minuto con esto, que dice, ¿cómo la gente sale a la calle? Yo creo que es imposible que la gente no salga a la calle. Y es imposible que no pase todo lo que pasó, porque cuando uno habla de Maradona no es que está hablando de Maradona, del jugador. Yo podría decirte que, digamos, qué estaba haciendo en el Mundial 79, qué estaba haciendo en el 81, cuando lo tengo en Boca, en el 86, en el 90, en el 94. O sea, como que tengo ordenada la vida por eso, porque fueron momentos que me marcaron. Y todos esos momentos, como lo digo por mí, pero lo digo por un montón de gente, yo tengo 47 años, que vivió esos momentos, yo no lo viví solo, no estaba solo en el 79, estaba con un familiar, después con un amigo, después con más amigos, después con más familiares. Y uno se constituye como persona por esos momentos. Entonces, uno siente que va que perdió eso, ¿no? O sea, como que ya dejó de ir eso. Y piensa mucho más en eso de una manera un poco mezquina que en la familia y que todo lo demás. Pero yo creo que, como escuché decir por ahí, yo creo que un poco a Dios lo construimos entre todos. Entonces, es un dolor muy grande, muy grande. Tremendo. Bueno, mientras hablas, Cristian, hay imágenes. Está Garré con una gorra de la selección italiana. Está el bajo. Creo que eran los sombreros de su casamiento, si no me equivoco, ¿no? Ahí el Saladillo City que decía. Sí, sí, el nombre de la mujer. Sí, 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 sí. Y bueno, digo, con esa remera, pijama, camiseta que tenía Dinamarca y tantos otros, Clausen, Bochini, es un lujo, Cristian. Es bueno siempre apelar por ahí a tipos como vos ante esta circunstancia, porque pudieron meterse ya en una historia que es del imaginario popular y colectivo, pero que la conocieron mejor que nadie en primera persona y nos regalaron al público masivo y al gran público esta joyita. Te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, es Cristian Remoli, es periodista, hizo este documental, hicieron, en realidad con un buen equipo de trabajo, la historia detrás de la Copa. Es súper recomendable de verlo, mucho más ahora en el tiempo, mucho más cuando pasó lo que pasó, y mucho más también para entender a aquellas generaciones jóvenes que no pueden interpretar en líneas generales, no por jóvenes, sino por no haber vivido ni visto nada al respecto de qué se trató todo aquello, y en comparación con lo que soy y otros tiempos, en definitiva no voy a decir nada nuevo, no quiero redundar en ningún concepto, pero realmente son pequeñitos lujos que nos damos, por supuesto, como siempre, gracias a nuestra gran producción del Deportivo. La pausa en este viernes, triste todavía por Diego, y ya venimos con mucho más.